El asentamiento humano 17 de marzo fue escenario de acto simbólico el día de ayer, cuando se colocó la primera piedra en la construcción de un nuevo puesto de vigilancia. Para conmemorar el inicio de la obra, se instaló una gigantografía, la cual desapareció horas después, generando el rechazo e indignación de los vecinos y del alcalde vecinal de la organización Miguel Grau Tercera Etapa, Julio Cabellos. Nos hemos dado con la sorpresa, ¿no? Porque el día de ayer hemos estado reunidos con las autoridades, con el prefecto, la subprefecta y el representante de la policía y la sociedad civil. Salió bonito todo, ¿no? Y justamente nosotros hemos mandado, como ustedes han visto, la gigantografía es de 3 metros por 2, ¿no? Donde nos simboliza justamente para poder parar el Teletón, y hemos recogido las cosas y hemos ido pues ya un poco cansados a nuestros hogares, ¿no? Ya para recogerlos dentro de un momento, más o menos 2:30, 3 de la tarde, me doy con la sorpresa, vienen a avisarme que lo habían llevado la gigantografía, justamente tan solo lo han dejado como los aros nomás. Lo han calado y lo han robado la gigantografía. ¿No hay pista de alguien que haya informado? Pues. Mira, por el momento no, quizás nos han dado unos nombres, pero no quiero mencionarlo. Lo que queremos nosotros que sepan, ¿no? Si nosotros estamos haciendo esto es para el bienestar de toda la población, ¿no? No tan solo del bueno o del malo, es para todos. Yo soy amigo de todos. En la forma como lo han hecho, ¿no? Para mí es algo injusto, ¿no? Porque de todas maneras es una cosa material, pero de todas maneras nosotros vamos a mandar nuevamente, porque seguimos adelante lo que es la campaña que tenemos nosotros el día 29, que es la Teletón, ¿no? Justamente, pero quien lo haya llevado no le va a servir para nada. O en la forma que quizás quieren desanimarnos, al contrario, ¿no? Porque más me animo, más fuerza, y vamos a seguir adelante, porque esto de todas maneras tiene que ser un logro y se va a hacer el logro acerca del local de nosotros que estamos viendo acerca de vigilancia. Al realizar la campaña, lo que le van a donar posiblemente sea ladrillos, harina, en este caso, lo tendrían que dejar en este lugar. ¿Cómo usted vería garantizar la seguridad de este material? Que no se pierda, que no lo roben, al igual que la pancarta que se lleva. Mira, yo pienso que ya haremos las coordinaciones, ¿no? Con el profesor Lucio Acuña, ¿no? Porque es 17 de marzo también, y conversaremos con el alcalde, ¿no? Ya que nos pongan quizás unos serenazgos, y sé que el alcalde de buena voluntad lo va a hacer, porque él, gracias a Dios, que no se niega, ¿no? Y siempre él apoya, ¿no? Y sabemos que ya estaremos haciendo las coordinaciones para poder, en la forma como, para que se pueda cuidar todo lo que nos van a donar, porque una vez que ya termine ya esta Teletón, ¿no? Ya veremos el conteo, cuánto tenemos, y de inmediato se va a hacer el trabajo, de inmediato. Cabellos denunció públicamente el acto de vandalismo, resaltando la importancia de este proyecto para mejorar la seguridad en la zona. La desaparición de la gigantografía fue calificada como una falta de respeto a los esfuerzos comunitarios.